Buenos días, estamos en un programa más de Con Previa Cita y ya saben ustedes que siempre nos acompaña nuestra doctora de cabecera, la doctora Karina Cabal. ¿Cómo estás, Karina? Muy contenta de estar con ustedes, ya saben que es un lujo para mí estar aquí. Karina, cuando te tenemos acá, siempre nos enteramos de asuntos médicos de una manera sencilla de comprender, pero sobre todo de aplicar en la vida diaria remedios que no son tan caseros, pero que sí recorren a la experiencia de todos los días. Exacto. Y hoy voy a tratar un tema que atañe a los docentes. A veces estamos muy metidos en nuestros problemas y nos empezamos a sentir cansados, ¿Es correcto? pasamos mucho estrés y de repente nos sentimos como fundidos o quemados. Como quemados, así es. Oye, ¿a qué se debe que tengamos estas condiciones y cómo podríamos identificar esas cosas que nos pasan cuando estamos demasiado agobiados por el trabajo? Primero hay que entender lo que es el estrés. Okay. Para que nosotros podamos hablar de otros pasos o de otros niveles, hay que entender qué es el estrés, pero no lo vamos a satanizar. El estrés no es malo. El estrés es una respuesta positiva del cuerpo, con un conjunto de mecanismos que se van a desencadenar, pero es una respuesta positiva para salvaguardar la integridad del individuo. A ver, espérame tantito, porque yo ya no estoy entendiendo esto. Cuando uno le pone a la televisión, escucha la radio y dice, es que vive con mucho estrés y asociamos el estrés a Algo personas malo, enfadadas, exactamente. que tienen gastritis, que se comen las uñas. Y tú me estás diciendo ahora que no es El algo estrés no es necesariamente algo malo, malo. así es un conjunto de situaciones que se van a dar, y ahorita les voy a poner un ejemplo, pero es un conjunto de situaciones que se van a dar para que el cuerpo o el organismo de alguien pueda salvaguardar su integridad y mantenerse en una situación crítica. Ah, Entonces, okay. el estrés como tal, la gente luego no sabemos decir bien nuestras emociones. No Okay. todo es estrés. Podemos tener enojo, frustración, tristeza, estar irritables, estar tensos, pero no todo es estrés. A ver, Lo que pasa es que entonces, la gente a todo le llamamos a estrés. todo le llamamos estrés. Cualquier cosa que no sepamos reconocer le decimos estrés. Entonces, primero tendremos que reconocer el ¿Qué estrés. tipo de emociones hay en nuestro alrededor y conocer bien qué es el estrés? Déjame detengo ahí en dos cosas. Claro. Primero, estrés es una respuesta, quiero pensar, casi natural cuando necesitamos responder a una situación de riesgo, Exactamente. como si viéramos todavía en las cavernas y viene delante de Exactamente. nosotros un animal que viene. Exactamente. ¿Sí? Pusiste un ejemplo maravilloso. Supongamos que es una serie de respuestas del organismo para defenderte y que tú puedas reaccionar a una situación de crisis. Ah, ok. Así le vamos a llamar, de crisis. Entonces, supongamos que de repente tú vas por la calle caminando muy en paz y sale un perro corriendo así, todo furioso. Y entonces inmediatamente se desencadenan una serie de sustancias químicas que hacen que tú, aunque no seas atlético, corras más rápido, brinques Ajá. más alto, grites con más fuerza, te mantengas enfocado en salvaguardar tu integridad porque tienes Porque tengo una amenaza un inminente. riesgo que viene. Exactamente. Pero no significa que es malo, de hecho te está ayudando. A ver, Entonces, allí aunque tú vinieras somnoliento y cansado y te todo, te despiertas. despierta. Y eso se llama un shot de adrenalina, como dicen los chavos. A ver, cuando a mí me ha pasado, a lo mejor no con un perro, pero sí de repente que se me viene un auto, Ajá. de verdad lo primero que siento es así, Hasta como una descarga una eléctrica. descarga eléctrica, las manos se me ponen tensas, creo que hasta se me abren los ojos más y Exacto, brinco. exactamente. Y como que uno se pone a la defensiva. ¿Esa es una reacción asociada a lo que ya después podemos llamar estrés? Ese es el estrés en sí. Ese es el Nada más que hay estrés. diferentes tipos de estrés. Está el leve, Ah. moderado y severo. Ajá. Ah, ok. Entonces vamos entendiendo. El estrés leve es cuando tengo que entregar una tarea. Vamos a poner a los muchachos. Okay. Tengo que entregar una tarea y me pidieron que haga, no sé, algo que me cuesta mucho trabajo hacer. Supongamos, no sé, investigar sobre algo o trabajar sobre algo. Y entonces, bueno, pues eso ya me genera un estrés porque no es una situación que yo domine, en la que me sienta cómodo. Entonces tengo que investigar y poner al tanto todos mis sentidos para poder cumplir con algo. Ese es un estrés leve. Okay. Pero luego viene el estrés moderado, que es lo que tú me acabas de decir. Okay. Viene un coche o me sobresalta alguien que me asustó por detrás Ajá. o no sé, una serie de situaciones que son pues leves. O tengo que entregar ya una cantidad de tareas porque si no las entrego me voy a ir a un extraordinario, por ejemplo. Ya es un estrés ya no nada más de algo leve, sino ya me No. voy escalando al siguiente nivel, que es moderado.
Y un estrés severo es, imagínate de repente que tú te encuentres secuestrado, perdido, en situación que de te calles, que te caigas, o por ejemplo la gente ahorita del huracán, que tenga una pérdida de sus cosas, o que tenga un hijo perdido, desaparecido, ese ya es un estrés severo. Ok. Y luego viene una última etapa, que es el estrés crónico, que es al que tú te referías. Cuando la gente dice, bueno, me dio gastritis, me dio, no sé, dolor de cabeza, tengo problemas de X o Y situaciones clínicas que se van a presentar, pero son a raíz ya de un estrés crónico. Y ahorita te voy a explicar muy rápido cómo es que podemos diferenciar o hasta qué punto se vuelve el estrés sano y el estrés ya una enfermedad propiamente del organismo. Cuando hablamos de un estrés crónico, estamos pensando entonces que estamos en una situación de mucho tiempo en el que estamos así viviendo, no sé si sea correcto, vivir descargas de adrenalina. Entre otras muchas cosas que entre se otras generan, cosas, pero es una situación en la que no siempre te caíste de un cerro, y no siempre estás secuestrado, y no siempre nada, o sea, tienes una serie de situaciones, por ejemplo, hay una descarga de adrenalina, hay un reacomodo de la circulación sanguínea para priorizar todo el eso organismo. Pasa. Pasan muchas cosas que ustedes no ven a lo mejor a simple vista, pero que pasan. Es decir, prioriza el cuerpo y dice, tengo una situación crítica, y entonces tengo que priorizar mi circulación. ¿Hacia dónde? Hacia el corazón. Hacia el corazón. Hacia mi cerebro y hacia mis riñones, que son fundamentales para vivir. Y priorizo, y entonces por eso quito la circulación de la piel, de los órganos. Te pones pálido. Te pones pálido, pero hay una razón, ¿ya ven por qué se ponen pálidos? ¡Qué barbaridad! No es que te pongas pálido porque te asustaste, es porque el cuerpo de manera instantánea está haciendo un reacomodo para poderte dar la oportunidad de salir adelante. ¡Qué maravilloso es el cuerpo, Karina! ¡Qué maravilloso es el cuerpo! La verdad es que es perfecto. Oye, pero ya cuando estamos en este asunto del estrés y hablamos del estrés que se vive durante mucho tiempo, ¿qué cosas se pueden afectar? Porque tú me has dicho aquí que cuando tenemos una situación estresante momentánea que nos demanda, se redistribuye la sangre, la circulación y todo eso. ¿Eso no afectaría si lo vivimos demasiado totalmente tiempo? Y a ese tipo de estrés crónico hay un síndrome que va pegadito a él que se llama síndrome de fatiga crónica. ¿Por qué? Pues porque mantenerme en una situación de estrés constante y de mantener todos mis estados de emergencia siempre encendidos, pues es como tener un foco. Tarde o temprano, de tanto estar encendido, un día se funde. Un día nos fundimos. Un día te fundes. Un día dices, ya no aguanto más, estoy cansado, porque mis músculos están tensos propiamente por la adrenalina y todas las sustancias que se liberan. Okay. Y yo no sé si has oído que la gente dice, estoy sumamente estresado, se tocan el cuello, los hombros. ¿Qué duele la cabeza? Les duele la cabeza, los hombros. No pueden dormir, porque te mantiene alerta. Tú me dijiste ahorita un ejemplo. Despiertas y hasta abres los ojos. El estrés te mantiene alerta. Es como cuando hemos escuchado, estoy tan cansado que no puedo dormir. Exactamente. Oye, Karina, qué cosas tan interesantes nos estás platicando. Me viene a la mente un montón de, pero cantidad de ejemplos de gente que he escuchado que me duele, me siento cansado, está de mal humor constantemente, pero no solamente son reacciones físicas, también hay, no sé, cosas relacionadas con las emociones. Totalmente. Una persona que no duerme bien está irritable. ¿Has visto a los niños? Sí. Los niños cuando ya se quieren dormir y no pueden dormir. Sí, claro. Hasta la mamá dice, es que ya está así cansado y se quiere dormir. Ajá, sí. Hacen berrinche. Nosotros no nos tiramos al piso ni lloriqueamos así, pero todos. Pero es algo parecido. Pero es algo parecido, te vuelves irritable. Te duele la cabeza porque no tienes un descanso ideal y porque tu cabeza está llena de sangre de todo el tiempo estar alerta. Entonces, wow, no tienes un descanso verdadero. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Aparte que hay, viene un síndrome de adicción al estrés. No me digas. Tengo que incluirme. También. No me digas en ese que síndrome también de adicción al estrés. Habemos personas, y tengo que incluirme tristemente, pero habemos personas que necesitamos nuestra dosis de estrés para rendir efectivo. Tu shot de adrenalina. Sí, claro. Entonces, y te das cuenta. Ajá. Tú dices, no, el trabajo no va a salir, no va a salir. Y todo el mundo se apura y finalmente lo logran, ¿no? Y el estrés ayudó a que cumplieran con su meta. Oh, pasa.
Hay muchos niveles de lo que nos estás platicando aquí, desde el estrés. Ya nos dijiste el estrés, que no es necesariamente malo. Digo, que es bueno cuando nos va a sacar de un problema. Que es bueno. Uh-huh. Pero el que es prolongado a lo largo del tiempo, que nos puede ir cansando. Y pasé por alto algo que sí. Tú habías dicho acá, el síndrome de fatiga crónica. Se me ocurre que sea como si uno se mantuviera corriendo todo el tiempo. Exacto, estás agotado. Estás absolutamente agotado, dijimos, como un foco encendido de manera permanente. Entonces no puedes mantener esta situación por mucho tiempo. El cuerpo mismo va a pedir que hagas una pausa porque lo estás sometiendo a un estado de emergencia innecesario. Y ya no puede. Entonces eso empieza a deteriorar tu concentración, tu rendimiento, tus capacidades de mantenerte enfocado. A ver. Ya me estás dando, creo, algunos de los síntomas con los cuales podemos identificar, si no a un compañero, a lo mejor a nosotros mismos, cuando ya estamos saturados, decimos, saturados, ¿no? Si yo me siento o yo tengo algunas de esas cosas que me has dicho, bueno, primero, ¿podemos subrayar esas síntomas, si se pueden llamar así? Claro. ¿Podemos subrayar esos síntomas? Podemos decir, es muy importante, si yo tengo somnolencia excesiva, pero insomnio en las noches, he manejado diferentes tipos de sentir el hambre, desde no tengo hambre hasta de repente necesito comer azúcar. Tengo problemas para llevarme ya bien en el trabajo, estoy tan tenso que me irrito con cualquier, o escuela, estoy tan tenso que me irrito con cualquier situación. Te peleas con cualquiera y... Me entregan un libro o lo que sea que tenga que leer, el programa o lo que tengan que leer, y van en el mismo renglón 20 veces y no avanzan, seguro a alguien le ha pasado eso alguna vez en su vida. Sí. Eso de me quiero estudiar el libro antes del examen, ¿no? Ajá. Y va en el mismo renglón 20 veces y no sigues. Y no pasas. La otra cosa es que puedas tener ya aislamiento social, es decir, estoy tan irritado que no quiero hablar con nadie, prefiero mantenerme lejos. Ajá. Y ya empieza a haber deterioro orgánico, dolores de cabeza, contracturas musculares intensas que pueden generar dolor, gastritis, porque les dije que había lugares donde se prioriza la circulación, dijimos cabeza, corazón y riñones. Sí. Pero el tubo digestivo no es uno de esos, ¿verdad? Entonces tenemos una digestión lenta, una hiperproducción de ácido gástrico, porque no hay sangre que esté manejando todo el funcionamiento. Se me ocurre ahorita que hablaste de todo el sistema digestivo, es cuando la gente empieza a padecer, aparte de gastritis, estreñimiento, obesidad. Como les dije, comen mucho y luego no comen, porque están estresados, no les da tiempo, comen a un lado de su computadora, 2-3 bocados, lo que pueden. Yo conozco a algunos. Cualquier parecido con eso. La realidad es mera coincidencia, ¿eh? ¿Qué barbaridad? Pero de esos que comes 2 bocados y sigues contestando los chats, los mensajes y todo, no haces una pausa para ti mismo. Sigues haciendo tu edición de video. Exactamente. Ya sé, hay algunos que ahorita de repente dicen, chin, la pedrada estuvo dura, pero nos ha pasado a todos. Todos sí, nos claro. hemos visto inmersos en eso. Y si a eso le agregas el estrés social, o sea, ya no eres tú solito con tu estrés por la vida. Ajá. Eres tú con tu estrés más la ciudad más poblada del mundo con su estrés. Y los estereotipos sociales que te obligan a que te pongas así, ¿no? Si no eres guapo, no eres sin. Si no y estás... ya aparte hay un, adicionalmente, la generación que se le llama ahora 2.0, que es la generación del WhatsApp, del Face, del Twitter, de todo eso, que es la generación que vive todo el tiempo escribiéndose y manteniéndose en línea, tiene un estrés adicional por cumplir con los estereotipos virtuales que le piden. Es, tú no tienes WhatsApp, pobrecito, tú no tienes Twitter, no tienes vida, no existes, etcétera, ¿no? Blogs y un sinfín de cosas que se le van adicionando a las nuevas generaciones. Ay, digo, nosotros ya, pues, ya casi somos... Karina, casi que me siento agobiado. Dice, es cierto, eso de las ciudades tristes y alegres en el mundo... Mira, no tanto como tristes y alegres, pero te voy a decir que hay gente en el mundo entero, lo vemos, ni nos vamos a ir a Italia y todos esos lugares tan maravillosos, aquí mismo, tú sales fuera del Distrito Federal y visita un estado y ellos van a un ritmo distinto al tuyo. Es cierto. Te hablan con calma, te sirven con calma, vas al mostrador y tú así, onda chilanga bien. Quiero que me sirva ya. No, ya estás hasta estresado porque no te sirve rapidito. Porque no me viste, porque no me has atendido. Y la gente va con toda calma, ¿no? Caminen despacio. ¿Cuál es su problema? Y tú vas casi corriendo, vives contrarreloj. Eso genera un estrés de la ciudad que te envuelve. Ajá. Eso es el que dijimos, el social.
Okay. Pero tú ya tienes tu propia carga. Si tuviste un problema familiar, si tuviste a lo mejor la pérdida de un familiar, si estás enfermo de algo, todo eso ya te da un estrés distinto. Ahora hay gente que podría decir, bueno, ¿y hay enfermedades que te den, o sea, el estar enfermo te genera estrés? Claro que sí. O sea, puede ser de ida y vuelta. Imagínate, uno se estresa y se enferma, uno se enferma y se puede estresar. Y puede, tu enfermedad misma, por ejemplo, si tú te van a operar. Claro. Entrar en estrés, claro. Es más, hay un síndrome también conocidísimo como el síndrome de la bata blanca. La gente que nada más entra a un consultorio y le da taquicardia, ¿no? Se le sube la presión antes de que todavía ni saluda, pues pero sí. el impacto ya, que le genera es un estrés. Y existe. Ay, Karina. Ya me siento un poco agobiado, como decía hace un momento, de verdad. Oye, pero quiero preguntarte, ¿para esto tenemos alguna solución? ¿Hay forma de bajar esos niveles de estrés, de no estar tan saturado, de poder solventar este síndrome de fatiga crónica? Hay muchas técnicas, pero incluso técnicas avanzadas y ya asuntos como la yoga, por ejemplo, que te ayudan. Ajá. Pero si no eres de los más ágiles para hacer yoga o no tienes una maestra, sal a caminar o sal a correr. Así, apaga tu celular, okay. Pon música y date un tiempo para ti. La gente que hace ejercicio, yo no sé si la han visto, pero les genera endorfinas. Las endorfinas son felicidad, ¿no? Y todo mundo salimos, no sé, a las 7 de la mañana así con los ojos así. No queremos ni hablar con nadie, hasta la voz todavía la tenemos ronca de recién despertados. Ya nos bañamos y todo, pero como no hemos hablado con nadie, no queremos socializar. Sí. Y sale la gente del gimnasio con su maletita, todos frescos, con su yogur en la mano. Y ya se cansó, ¿por qué tanta felicidad, no? Sí. Sí, claro. Ellos salen llenos de energía porque el ejercicio los hace liberarse. O sea, no quiere decir que el problema desapareció. Pero te voy a decir qué pasa. El problema te genera estrés, pero te genera estrés porque entras en un estado que se llama preocupación, que es muy fácil entenderlo. Es antes de ocuparme. Preocupación. Es antes de ocuparme de mi problema. Cuando yo permanezco preocupado por mucho tiempo, no me estoy preparando para enfrentar el problema. Estoy enfrascado en mi problema. Y hay problemas que puedes resolver de manera inmediata, y algunos que es futuro y algunos que no puedes arreglar. Por ejemplo, la pérdida de un familiar, no la puedes resolver. Es cierto. La tienes que sufrir, padecer tu duelo y dejarlo ir. Y te va a tomar tiempo. ¿Qué sí puedo resolver? Bueno, pues que si estoy gordita y eso me genera estrés, bueno, pues entonces me pongo a dieta, eso sí lo puedo arreglar. Me pongo a cambiar mis hábitos y todo. Que si no tengo trabajo, bueno, es un inmediato, me pongo a buscar trabajo hasta que me dé la oportunidad de encontrar lo que yo quiero hacer. Aparte, el estrés no es tan malo como todo el mundo dice. Es generador de creatividad. Por eso somos tan creativos aquí. Porque te vuelve, la preocupación te vuelve creativo. Es, ¿qué hago para resolver X o Y problema? Estoy preparándome y entonces mi cabeza hace escenarios en los que me puede dar salidas u opciones con a lo mejor pocos o nulos recursos de todo. No hablo nada más de recurso económico, sino de personas, de disposición de tiempo. O sea, te vuelves creativo. Entonces no es tan malo. Y por eso la gente, los artistas, luego les gusta estar un poco tensos porque eso les da facilidad de creatividad. Hombre, pues vamos a darle paso a la creatividad en el chat, porque ahí también tenemos gente que quiere platicar con nosotros. Un placer. Adelante, Germán, gracias. Así es, César, hay mucha participación con nuestros amigos del chat. Antes que nada, vamos a saludarlos. Hola. La técnica número 53, técnica 30, Maru de la 77, César de la 96, Ricardo de la 107, Lorena de la 39, Martín de la 92. ¡Ay, qué bueno! Mucha gente. Y Lulutec. Y bueno, están muy contentos por este tema, dice Ricardo de la técnica 107, muy buen tema. Creo que me identifico con muchos de los síntomas que están mencionando. ¿O será que todos, me están describiendo a mí? Todos nos identificamos. Y bueno, dice Maru de la 77, creo que los que estamos subidos en este barco, pues padecemos de este mal. Y pues dice de Maru que también está en las mismas, sufre del estrés. Lo único malo, dice Lulutec, lo único malo es que ahora los doctores se confunden con otras enfermedades, con el estrés, y nos explica por qué. Porque ella padeció una enfermedad que le llaman Guillain
barre, y bueno, ellos me dijeron en primer lugar que era estrés. Sí, entonces tuvo por ahí alguna situación muy crítica, donde le mandamos un saludo a Lulú. Técnica 78, lo malo es que no le dan la importancia de vida, solo te dicen, ah, sí, estás estresado, pero todos vivimos así y no te ponen atención. Lulú nos dice, pues yo, bueno, que se tome unas pastillitas para relajarse. Y cuidado con eso. Que le recomendaron por ahí. Y bueno, por son ahí. Doctores. Los doctores. Y esos son los comentarios que nos están marcando pues las escuelas secundarias técnicas que están al pendiente de esa transmisión. Adelante, César. Muchas gracias, Germán. Me gustaría hacer un breve resumen de todo lo que por escuché. Favor. Primero que nada, no crean que son los únicos que se sienten así como que dicen, parece que me están describiendo. No, todos nos pasa. Ajá. Todos hemos caído en algún momento de nuestras vidas en este tipo de situación en la que el estrés no nos permite estar libres o sentirnos ya liberados de la carga. Segunda, pues los doctores no es que lo pasen por alto. Nosotros mismos empezamos a pasarlo por alto. Si yo tengo 3 días que no duermo bien, si yo estoy comiendo mal, ahí era el momento de haber ido al doctor. Claro, cuando ya tengo estragos francos, cuando ya llevo un tiempo considerable de estrés, por supuesto que está el estrés sumado ya a las afecciones clínicas propiamente que me dio esta condición. La otra es que sí se puede confundir con muchas enfermedades, por supuesto que sí. Créanme que por eso existen, y ustedes como pacientes que en algún momento pueden ser de algún doctor, tienen derecho a algo que nosotros le llamamos segunda opinión. Si ustedes no quedaron satisfechos, es parte de sus derechos. Si no quedaron satisfechos con algún comentario de algún doctor, sépanse que la medicina es un poco de arte y un poco de ciencia. Y entonces no somos dioses, no sabemos todo así perfecto, ni somos gurús. Tenemos que indagar. Y cuando nos podemos no estar muy claros o muy certeros de un diagnóstico, habrá otra persona que tiene otra visión del problema, a eso le llamamos segunda opinión. Siempre estén abiertos a eso, siempre estén abiertos a decir la verdad, desde cuándo tienen los síntomas, desde cuándo notaron cambios, pero ustedes tienen un compromiso con ustedes mismos, ir al doctor sanos para seguir estando sanos, y lo voy a repetir toda la vida, no estamos acostumbrados a tener autocuidado de nosotros mismos. No importando cuántos doctores haya y cuántos servicios de salud haya, si tú no quieres estar sano, nadie más va a hacer eso por ti. Y creo que aquí es donde voy a resumir esta parte. Si ahora, tristemente, tuvieron un caso en el que a lo mejor una paciente debutó con una enfermedad pues muy, muy dura, lo que tiene ahora que retomar ella es, por supuesto, sus tratamientos, pero el autocontrol. El no me dejo llevar. ¿Han visto esas personas que viven en la crisis? Y te transmiten crisis. Todo es urgente, todo en su vida es urgente. Ustedes tienen que aprender a diferenciar lo que es urgente de importante. Porque a ellos les urge, ¿a ti te urge? ¿Eres comprador de urgencias? Si te la vendió bien y tú la compraste, el responsable eres tú. Él puede tener su urgencia y puede ser muy importante. Entonces tú tienes ahí en tu lista lo que es urgente e importante y lo haces. Pero si a él le urge porque él lo pasó por alto o porque es estresado natural, entonces sencillamente tú haces una pausa, lo frenas y le dices, tengo todas estas prioridades y después de todo esto continúo con lo que me estás pidiendo. Wow. No sean compradores de emergencias, de verdad. Ese es el primer consejo que les puedo dar porque el estrés se suma mucho al trabajo, ¿no? Todos tenemos que entregar todo para mañana, para ahorita, para ayer. Para ayer, ¿no? Justamente. Entonces, no sean compradores de eso. Después les puedo decir, tengan un tiempo con ustedes mismos. Antes de dormir, relájense un poco, bajen la guardia, serenen su cuerpo. Déjense. No lo duerman pensando en el problema, porque ustedes se acuestan con el problema y despiertan con el problema, y ni durmieron bien. Hagan una pausa, bajen la luz de su recámara, respiren profundo, traten de tomar 5 minutos para relajarse antes de dormir. Ayúdenle al cuerpo, que de por sí es sabio, a que haga lo pertinente para darles ese sueño reparador, hasta se llama así, sueño reparador. Es para despertarte al otro día con el mismo problema, pero con la mente clara. ¡Wow! Yo sí le doy un aplauso a la doctora, por Dios, por Dios. Doctora, es que prácticamente que estaba pensando en nuestros docentes, Claro. Porque
Porque así como lo dijiste, nos vamos a la casa con los problemas de la escuela, nos levantamos y estamos pensando en las evaluaciones, abrumados. Y creo que son de las personas que más estrés padecen. Y se llevan trabajo a su casa y siempre están preocupados por un alumno o por la situación de la escuela, los cambios que pueda haber incluso en la estructura. Siempre tienen agobio, ¿no? ¡Qué barbaridad! Aparte, trabajan con una población intensa. Los adolescentes son muy energía intensa. Pura, intensa, pura. O sea, tienen todas sus emociones así a flor de piel. Entonces tú le dices mi alma y te explota el adolescente ahí, ¿no? Entonces, sí, ellos sufren mucho de estrés y de otro síndrome bien conocido como burnout. Burnout. Exactamente. Este síndrome burnout es muy importante que sepan que no es nada fácil de identificar aquí en México. Lo tenemos más bien alineado al síndrome de fatiga crónica, pero en otros países lo tienen clasificado así. Y es un poco de los síntomas que hemos estado platicando. Okay. Es un estrés crónico, así crónico e intenso. Wow. Hay gente, de verdad, que vive en ese estrés terrible. Digamos, es un nivel un poquito más avanzado de la fatiga crónica. Así es. Oh, ¿es posible? Es posible. Y por eso se llama así, ya dijimos, burn. Como es, quemado. Es quemado y out es estoy hasta el full, ¿no? Estoy pensando en un... Estoy un foco fundido. Estoy como un foco fundido. De tanto tiempo que estuve encendido, ya no puedo más. ¿Llegan a terminar en el hospital? Sí. No me digas que es posible. Sí. ¿Pueden infartarse? Sí. Sí es nos muy conviene, importante sí nos que hagan hacer una algo. Pausa. Sí. O sea, la vida no para, ¿no? Y ahora te digo, con las redes sociales no para. Tú te despiertas a las 5 de la mañana, abres un Facebook y siempre hay gente ahí. Siempre. Sí. Y tú te anclas. O sea, tú cuando no te puedes dormir, abres el Face y te anclas y te quedas hasta las no sé qué horas de la madrugada revisando. Exacto. N cantidad de cosas. Algunas interesantes, otras no tanto. Bastante banales. Muy ligeras, muy banales, pero te mantienen activo en la cabeza. Y no, necesitas darle una pausa. Y todos nos ha pasado anclarlos en eso. O sea, me declaro culpable, yo sí reviso a veces en las madrugadas el Facebook por ociosa. Pero sí lo hago. Porque todos nos somos, personas normales y lo hacemos. Y esto nos está llevando a este punto de este síndrome. Y entonces, bueno, si yo ya de por sí tienes una carga familiar, en donde los problemas no se acaban, ¿no? Los hijos, la esposa, los padres, etcétera. Una carga económica. La economía es un detonante para permanecer estresado. Las familias a veces viven muy bien y se pueden sobrellevar los problemas, pero cuando hay un déficit económico, todo se vuelve mucho más tenso, mucho más susceptible. Claro. Luego agrégale en tu trabajo la convivencia con tu estrés y el estrés colectivo. ¿De mis compañeros? Sí, claro. Y luego, el estrés social. Entonces, ya para cuando te das cuenta, dices, no, sí tengo problemas, ¿no? No le puede, ¿no has visto esa gente que le preguntas, así, onda casual en el elevador, ¿cómo estás? Muy mal, me corrieron del trabajo, ¿qué? Era el cómo estás casual, ¿no? Sales del elevador dos pisos y estás también. Triste, hasta triste, ¿no? Sí, sí. Afligido. Entonces, cambien esas mecánicas de qué gusto saludarte. Exacto, en vez de preguntarle cómo te estás. Te deseo que tengas un buen día. Exacto. Porque se van a volver esponjas del estrés de un tercero. Exactamente. Mejor desearle buen día, dime cómo te va. Porque la gente pregunta eso. Entonces, es muy importante, ya les dije, no ser compradores de urgencia, no ser las esponjas del estrés de los demás. Ya tienen con el suyo. Déjame ir cerrando ya esta plática preguntándote. Las recomendaciones que nos has dado son casi de carácter social y de autocontrol, pero ¿son necesarias en ocasiones la medicación o la terapia? Claro. Cuando la persona no puede manejar de manera correcta su estrés, por la razón que sea, necesita apoyo terapéutico. Okay. El terapeuta, en primera instancia, funciona como alguien fuera del cubo. Okay. Es decir, tú estás en tu cubo con tus problemas y él te ve de afuera con otra perspectiva que te permite darle una opinión o irlo encaminando, porque yo no sé si ustedes han visto, pero el terapeuta no te dice qué hacer. No, no. Te hace algunas como precisiones para que tú solito llegues a la decisión correcta, la que para ti es correcta. Okay. Entonces el terapeuta lo que hace es observarte fuera del cubo y permitirte que tú solo vayas encontrando y orientándote sobre tus salidas.
tu propio laberinto, tu propio laberinto. Y hay quienes hay que darles algún relajante, sí, imagínense, por ejemplo, la pérdida de un hijo, ya dijimos, okay, alguien que lo han secuestrado o alguien que ha muerto después de un secuestro, ese tipo de, no es la misma muerte que es una muerte anunciada, ¿no? Alguien que está enfermito y se va deteriorando a una pérdida así de radical, a esa gente hay que darle incluso apoyo de medicamento, por supuesto que sí. Muy bien. Pues Karina, se nos acabó el tiempo, pero no se nos acabaron los temas. En realidad hay mucho más que preguntarle a nuestra querida doctora de cabecera. ¿Dónde te escuchan en la radio? Por favor, escúchenme de lunes a viernes en el 9:40 de AM. Estoy todos los días desde la 1 de la tarde hasta las 2 de la tarde. Y los lunes dobleteo radio en el 92.9 en la Qué Buena. Estoy ahí a las 2:30 hasta las 3 de la tarde. Pues ya saben, más preguntas, más dudas, más temas, siempre con nuestra querida Karina Cabal. Nos vemos, yo soy César, el Sensei Medrano. Karina, muchas gracias. Un placer, como siempre. Nos vemos luego con previa cita.